Naidu, me escribe un abogado, don Óscar González, y me dice lo siguiente. El tema del Consejo Nacional Electoral ya tiene un antecedente positivo. La Corte Constitucional ya se pronunció en una acción de tutela sobre el tema del fuero integral, en tutela del fiscal Montealegre versus la Contraloría General de la República. Sentencia tal, tutela contra acto administrativo sancionatorio. La Constitución establece que el fuero se entiende para acciones penales y disciplinarias, pero guardó silencio sobre acciones administrativas sancionatorias, como el Consejo Nacional Electoral. Pero este vacío ya fue resuelto por la Corte Constitucional. La pregunta en esta tutela, ¿un aforado puede ser objeto de investigación y sanción por parte de la Contraloría General de la República? Respuesta, la Corte Constitucional respondió, no. Entonces, la Contraloría no puede investigar ni sancionar a un aforado, pero el Consejo Nacional Electoral, sí, eso no tiene lógica jurídica. Estoy de acuerdo con el abogado Calderón España. Vía tutela, la Corte Constitucional va a resolver el problema a favor del fuero presidencial integral. Ahí le dejo el tema a Naidu. ¿Qué dicen otras miradas? Sí, Julio, pues vamos a saludar a esta hora al exmagistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla. Bienvenido a los micrófonos de la W Radio y por favor explíquenos en esta etapa qué procede. Es decir, ¿instaurarían una acción de tutela que llegaría al Consejo de Estado o a qué puede apelar el presidente de la República, Gustavo Petro? Muy buenos días, un saludo muy cordial a todos. En mi opinión, el Consejo Nacional Electoral tiene competencia para investigar las campañas del 2022, incluyendo la del que ganó la presidencia. Se investiga las campañas porque la Constitución le da esa competencia al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué van a investigar? ¿Si se rebosaron los topes o si lo respetaron? La sanción que haya que aplicar, pues al presidente de la República no lo puede sancionar el Consejo Nacional Electoral. Compulsará las copias de lo que haya investigado, la prueba que haya recogido, se irá para la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que es su juez natural, y es la comisión la que proyectará una decisión de indignidad o de preclusión. Pasará a la plenaria de la Cámara y del Senado y ahí tendremos que se aplicará la sanción respectiva, que está prevista en la Constitución. El artículo 109 dice muy claro que el que se desborde los topes, pues viene o la pérdida de la investidura o del cargo. En el caso del presidente es la del cargo. Pero repito, esa sanción la aplica el juez natural, que en este caso disciplinariamente será el Congreso. Si de paso hay un delito, falsedad por haber informado lo que no era al Consejo Nacional Electoral, pasará a la Corte Suprema para que investigue. O sea, aquí no se está alterando el fuero, cada cual en lo suyo, sino usurpar la competencia del fuero presidencial que corresponde a otras autoridades. Pero quien investiga las campañas es el Consejo Nacional Electoral y no ninguna otra. Muchas gracias, doctora Rubla. Y ahora vamos a saludar al abogado de la Universidad de los Andes, Gabriel Cifuentes, quien además fue secretario de Transparencia del gobierno Santos. Usted plantea un debate sobre que el Consejo Nacional no tenía esta competencia para formular cargos. ¿Por qué? Sí, Naidu, muy buenos días para usted, para toda la audiencia de la W. Efectivamente, el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con las normas vigentes, incluso con las sentencias de la Corte Constitucional, puede investigar a la campaña, al gerente, pero no formular cargos al presidente. De acuerdo con el artículo 178 de la Constitución, el presidente, bajo cualquier proceso de orden constitucional que incluye procedimientos penales, disciplinarios o administrativos, tiene que ser investigado única y exclusivamente por su juez natural, que es la Comisión Nacional, el Consejo Nacional, la Comisión de Acusaciones. En ese orden de ideas,
el Consejo Nacional Electoral, pudiendo investigar la campaña, no podía formular los cargos contra el presidente, y le ocurría era correr traslado del expediente y del acervo probatorio a la Comisión de Acusaciones. Perfecto, muchas gracias al exmagistrado Jaime Arrubla y al abogado Gabriel Cifuentes por esta explicación.